que hombres y mujeres de toda España vengan todos los años, y especialmente quisiera remarcar este, en el que no tienen absolutamente ninguna pequeña ayuda económica para estar aquí. Muchos de ellos han invertido decenas, centenares de kilómetros de dinero y de tiempo para estar aquí esta tarde frente a ustedes. Su única recompensa es su apoyo y su cariño. Detrás del Regimiento Castilla desfila el Regimiento de la Curón y el Regimiento de las Guardias Ladonas con esas casacas de color encarnado. Les siguen con un llamativo color amarillo los dragones de Lusitania. Tras los dragones de Lusitania, el Regimiento Perrin irlandés y el grupo, la agrupación musical Henry Hegelby, venido de Irlanda, y como digo, absolutamente de forma desinteresada. A estos hombres les ha costado más de 400 euros a cada uno estar aquí esta tarde. Les sigue un grupo de civiles armados del regimiento de Tercio Alonso Contreras, y cierra el desfile de las fuerzas borbónicas el tercio del Reino de Valencia, con dos equipaciones, una de 1706 y otra de finales del siglo XVIII. La coronela de Barcelona. Esos vistosos uniformes con esas mitras son los granaderos que encabezan el regimiento de la coronela de Barcelona. Y le siguen los miquelets de Cataluña con su regimiento de la Generalitat y el regimiento de fusileros de montaña de Miraferrer. El Estado Mayor, el regimiento San Narcís, ocupa las posiciones y su coronel, con esa vistosa peluca, mandará las fuerzas leales al archiduque Carlos, que se enfrentaron en las llanuras de Almansa al ejército de Felipe V. Vamos a hacer una breve introducción histórica al momento que estamos recreando. Recordemos que la batalla de Almansa es una de las más decisivas de la guerra de sucesión española. Una guerra de 14 años que se extendió desde 1700 a 1700. Por ver quién era definitivamente el sucesor de la corona de la monarquía de España, Carlos II había muerto el 1 de noviembre de 1700 en Madrid sin tener descendientes de iglesia. No tenía hijos que le sucedieran en la corona. Desde años antes, en 1701, como Felipe V de España, el primero de la dinastía Borbón. Cambia así la corona de la monarquía hispánica de las manos de la dinastía austriaca a las manos de la dinastía de los Borbón. Se produce un cambio dinástico que no es aceptado por el imperio. El emperador Leopoldo no va a dejar perder tan fácilmente esa sabrosa herencia y recibe inmediatamente la ayuda de Inglaterra, Holanda, Austria, Saboya y Portugal, que van a firmar una alianza en La Haya en 1701 para elevar a la corona de España al archiduque Carlos con el nombre de Carlos III. Eso va a abrir una guerra que ha pasado a la historia como la guerra de sucesión española, la guerra por ver quién va a ser el armas de pólvora negra. En una tarde como la de hoy, en una tarde lluviosa, en la que han estado preparando los cartuchos en condiciones de una alta humedad, es posible que muchas de estas armas pues no puedan hacer fuego, aunque nuestros recreadores están perfectamente preparados. Bien, en este caso prácticamente un éxito total de las armas enemigas. El Regimiento Valencia también ha hecho su primera descarga.
He respondido el fuego por los austracistas. Las líneas austracistas abren fuego también, respondiendo al fuego de las unidades borbónicas. En breves momentos, otra descarga en dos líneas. Perfecto, perfecto. Muy bien. En breves momentos, les decía, se va a producir el avance de la línea borbónica. Intentará romper la línea aliada. Otro disparo de Mansa. Esa bandera azul con esa cruz blanca y esa corona en medio es la bandera del regimiento de la Coulon. El regimiento francés de la Coulon fue uno de los que más bajas sufrió durante la batalla de Almansa. Aproximadamente el 25% de sus hombres resultaron muertos o heridos durante este enfrentamiento, que recordamos que se extendió desde las 3 de la tarde del 25 de abril de 1707 hasta las 9 de la noche aproximadamente, en la que con la caída de la noche prácticamente las líneas aliadas estaban en una retirada absoluta y que constituyó pues realmente un desastre para las tropas de Carlos a la corona de España. 18.000 caballos entre ambos ejércitos se enfrentaron a lo largo de 6 horas. Las líneas aliadas, los austracistas que apoyan al archiduque Carlos, han iniciado el avance. Las tropas inglesas, como también las tropas catalanas y valencianas al servicio del archiduque Carlos. Se ha producido un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Estamos viendo a miembros de los clubes de esgrima histórica de Valencia y de Albacete que nos demuestran el uso de las espadas españolas de cazoleta de finales del 17 y principios del 18. Aunque no era muy frecuente, en algún momento se producían este tipo de combates. Comienzan las primeras bajas a quedar tendidas en este frío y húmedo suelo. En días como este, se produjeron en este día, históricamente el 25 de abril de 1707, cerca de 5.000 hombres entre ambos ejércitos quedaron tendidos en la... Se produce un avance a la bayoneta, el ejército aliado que choca con los regimientos Castilla. En ese momento se colocaban las bayonetas en las bocas de los fusiles y se entraba cuerpo a cuerpo. Toda la línea está chocando en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. El frío acero era el rey en este momento.
salido en la primavera de 1706 de Lisboa, habían atravesado la península ibérica y aquella tarde estaban en Almansa. Llevaban más de año y medio atravesando la península ibérica y combatiendo durante los meses de verano y otoño principalmente. También les invitamos a visitar el campamento en el castillo, que está abierto durante todo el día, de 10 de la mañana a 10 de la noche, donde podrán encontrar. Países Bajos españoles pasarán a manos de Austria. Por su parte, Inglaterra mantendrá el control sobre Gibraltar y, reflexionando sobre ella, podamos construir un futuro mejor para todos los europeos. Esa es también parte de nuestra misión, parte de nuestro empeño al ofrecerles a ustedes estas recreaciones históricas. No es un juego. No es una celebración, es una conmemoración. Recuerdo a todos ustedes. Mucho esfuerzo, mucho entrenamiento y mucha pasión para llegar a lo que además se le pagan ellos mismos. El tirarse en un campo como el de hoy, lleno de barro y de agua, solo se hace a base de tener muchas ganas, mucho coraje. Las líneas aliadas, muy mermadas en estos combates y debido a su inferioridad numérica, se están viendo poco a poco retroceder. Intentan recomponer sus líneas ante el fuego continuo de las unidades borbónicas sobre los restos de la infantería aliada. Van siendo reducidas, la resistencia llega a su fin, la fría bayoneta va acabando con la vida de miles de hombres. Está quedando escrita en sangre una de las páginas de la historia de España. En los campos de Almansa, como dice el historiador Henry Cannon, la dinastía borbónica asienta la corona en sus sienes, con la sangre y el esfuerzo y el valor de miles y miles de hombres heridos por todo el mundo. 10 años. Dentro de poco, los oficiales, los
los oficiales de ambos ejércitos se encontrarán en el centro. Y el oficial aliado rendirá sus armas, que serán devueltas con todo honor para que tengan una salida honrosa de este campo de batalla. Perdón. También dentro de poco verán aparecer a un joven ataviado con ropas de campesino que recogerá del campo de batalla una alabarda y una mitra, dando comienzo a una de las tradiciones almansellas más queridas por todos. Se trata del vitorero, un joven almansello que trabajaba en el molino de las Monjas y que trajo la noticia a nuestra ciudad de la victoria del ejército borbónico, mientras las apenas 1000 personas que quedaban en la villa, encerradas en la iglesia de la Asunción, temerosas por su vida y por sus haciendas, ante el griterío y los miles de disparos que se escuchaban a las puertas de la ciudad, vieron aparecer aquel joven llevándole la noticia de que el Barça se iba a librar del pavoroso saqueo que seguía a la derrota de una de estas batallas cercanas a una ciudad. Los almansellos respiraron aliviados cuando este joven, portando elementos recogidos del campo de batalla, aclamando a la patrona, la Virgen de Belén, anuncia la victoria del ejército borbón. Ese joven pasará a la historia como el vitorero y con timón, que destaca sobre esa tarde fría y gris como fue aquella de la batalla, indudablemente. El viento ondea esas banderas que homenajean a nuestra historia y a todos los que participaron en esta batalla hace 300 años.